Muy buenos días. Estamos otra vez en ruta, así que os llevo conmigo. Esta vez nos vamos a un pueblo un pelín más arriba de Morella. Tengo a David y Rafa conmigo y nos vamos para arriba a hacer una ruta algo más larga. El tiempo acompaña, así que hay que aprovechar que hace buen tiempo y subir. Empezamos la subida al puerto de Ares. Lo malo es que hemos pillado dos coches, a ver si conseguimos de alguna manera adelantarlos, porque si no lo vamos a pasar mal aquí. Ahí está Ares, un pueblo con unas vistas impresionantes. La última vez que fuimos aquí nos pilló la lluvia justo por aquí en esta zona. Entonces tampoco pudimos disfrutar de la subida. Eso fue en la quedada de 8 de julio que hicimos nosotros. Es una carreterita bastante buena, muy técnica, curvas que enlazadas, curvas muy cerradas. Es, como os decía en el vídeo anterior, lo mismo que Chodos. Lo han subido en una colina. Que no vamos a poder adelantar, estaremos aquí detrás de los coches, pero bueno, es lo que hay. Como no pare alguno en un punto de esto, en un mirador de estos, aquí estaremos. Aquí se ve muy bien. Mirad qué vistas. Es que es impresionante. Delante tenemos al pueblo de Morella. Yeah.
Hemos pasado Morella, como habéis podido comprobar. Morella se encuentra en top 10 pueblos más bonitos de España. No sé exacto en qué posición, pero está dentro del top 10. Y la verdad que se lo merece. Es un pueblo muy bonito. Un pueblo amurallado, que si no lo habéis visto hasta ahora, tenéis que venir a verlo porque realmente vale la pena. Continúa 2 kilómetros. 2 kilómetros hasta Forcay, que se ve ahí atrás. Menudo campanario que tienen. Vine una sola vez aquí, en un viaje de esto de senderismo que hicimos. Hicimos bajada de Morella por la montaña hasta aquí a Forcay, y aquí hemos parado a comer y nos recogió un autobús y nos llevó para Castellón. Vale, aquí empieza el pueblo Todolella. Primera vez que vengo aquí, no he pasado de Forcay. He pasado de Morella, pero por la otra parte, por Alcaniz, dirección Alcaniz. Pero aquí nunca he estado. Salimos de Todolella. Hemos almorzado muy bien, barato. Pero ahora ya es tiempo de coger la bajada. Son las, no veo, las 11:38. Y empezamos con el camino de vuelta. Tenemos Forcay, Morella, Ares, Albocácer, y cogemos CV10 para Castellón. Bueno, en nada llegaremos al mirador este que da pa Morella. Pararemos un ratito, hacemos 2 fotos y continuaremos la marcha. ¿Habéis visto? Pedazo mirador. Se ve toda Morella de ahí. Hicimos un par de fotos y seguimos la marcha. Bajada hacia el puerto de Ares y de ahí Albocácer. Pasando Albocácer, cogeremos un pelín más abajo, cogeremos la CV10, la autovía que da a Castellón, y así adelantamos. A mediodía estaremos en casa.
cruzando Albocácer. Ahora en nada cogeremos el tramo ese de carretera que le dicen el circuito de Albocácer, y ya después tiraremos por la autovía para adelantar. Como decía, hemos cogido el desvío en Cove de Vinromà que nos deja Alcalá de Xivert. Ahí está el mar, no sé si se puede observar por el tema de la GoPro. Ahí está el mar, hemos llegado a la costa. Hemos entrado en Alcalá de Xivert, estamos por la costa, unos creo que 70 kilómetros más o menos así de Castellón. Cogeremos la N340, todo nacional. Y llegamos a casa, así que despedimos el capítulo aquí. Esto ha sido todo para hoy. Nos vemos en el siguiente. Gracias a los chicos, a David, a Rafa, muy buena compañía, lo hemos pasado genial, así que más que seguro repetiremos lo antes posible. Vale, nos vemos en el siguiente capítulo. Que vaya todo muy bien. Adiós.